Pero yo no puedo negar lo que el niño o niña trae, porque es lo único que tienen. Vienen ellos con su construcción de mundo, y si yo no acepto lo que ellos traen, lo ignoro, lo invisibilizo, y tengo muchos problemas para que ellos aprendan, porque la disposición emocional de uno, cuando a uno le niegan sus saberes, evidentemente no es una disposición favorable para el aprendizaje. Te dice, si ustedes van y hacen una comida porque quieren atender a alguien y ese alguien dice que la comida está mala, que no le gustó, no van a querer volver a hacerle comida. Cuando se niega lo que uno tiene, lo que uno trae, es una situación que sin duda dificulta cualquier aprendizaje. Cambia la emoción, por lo tanto, cambia el tipo de acciones que se puede llevar a cabo en ese momento. Entonces, la concepción de diversidad, para hacerlo más claro, como construcción de mundo, si el profesor entiende que eso es legítimo, ¿y por qué es legítimo? No es que me guste, no es que yo quiera, es que es legítimo porque es lo que el niño o niña trae. Y yo quiero cambiarlo, bueno, mi convivencia tiene que ir focalizada a cambiar, pero no a través de sancionarlo, no a través de decirle. Los discursos no tienen mucho sentido para los niños pequeños, ¿ya? Lo que tiene sentido es la convivencia, el hacer cosas juntos todos los días.